Hola, muy buenas tardes, estimadas y estimados estudiantes. Espero y todas y todos se encuentren muy bien. Sean bienvenidas y bienvenidos a la semana número 4, a la sesión número 8 de este módulo 10. Recuerden que estamos en semana de integración y pues prácticamente esta sería nuestra sesión del cierre de este módulo 10. Espero y pronto puedan irse incorporando a la sesión. No sin antes, bueno, por recordarles que las últimas sesiones por cuestiones eh, ajenas a la situación de conectividad, pues no pudimos estar en vivo, pero bueno, pues ya vamos a retomar este, el último espacio abierto para el aprendizaje. Soy el maestro Cristian Iván Franco Brizuela y los he estado acompañando a lo largo, pues, de estas cuatro semanas. Les voy a ir compartiendo el enlace con la lista de asistencia para que eh, las personas que se incorporen a esta sesión, pues puedan, este. Anotar, en este caso, pues llevar a cabo su registro de la asistencia. Recuerden que hoy tendrían que marcar el, la casilla con el número 8, que sería pues la, la casilla que deben de, de marcar el día de, de hoy. Y bueno, pues este, doy ahí unos segundos para que puedan irse incorporando a esta sesión. Y bueno, pues también voy a compartir el enlace de StreamYard para las personas que quieran hacer uso de la cámara, del micrófono, algún comentario, pues lo puedan eh, realizar. Espero y pronto puedan irse incorporando a esta sesión. Veo ahí que se están incorporando. Les comparto el enlace con la lista de asistencia. Es importante, y eh, bueno, quiero eh, comentarles que ya hice el registro de las tres semanas. Eh, hasta la sesión número 7 de los espacios abiertos para el aprendizaje. A ustedes en su eh, apartado de calificaciones ya les tiene que estar apareciendo eh, lo que corresponde a la participación activa. Les pido que por favor revisen y tendrían hasta hoy, hoy sería el último día, para eh, mandarme un mensaje en el caso de que eh, hay alguna participación ahí que omití, que ustedes me digan, bueno, asesor, yo sí participé y veo que no se ve reflejada. Eh, lo podamos aclarar sale hoy es último día para revisar ese aspecto y eh, eh, a partir de mañana estaría eh, la participación del día de hoy eh, tendría que estar reflejada entonces sí les pido que por favor revisen eso les comparto el enlace con de streamyard también es el que están viendo en pantalla para las personas que quieran hacer uso de la cámara del micrófono pues lo puedan realizar de forma rápida y sencilla solamente habría que darle este clic a esa parte del enlace. Y bueno, pues vamos a iniciar nuestra última sesión con la orden del día. Eh, recuerden que, bueno, pues en un momento estamos teniendo la presentación de esta eh, octava sesión. A mí me dio mucho gusto haberlos tenido eh, a lo largo de este módulo 10 y bueno, pues espero y haya sido provechoso en el trayecto de, sus, de su aprendizaje. En un segundo momento vamos a abordar algunas reglas y los materiales para la sesión. Eh, recuerden que, bueno, pues vamos a abordar también un espacio para aclarar dudas sobre las actividades eh, o en este caso la rúbrica. Y bueno, en un cuarto momento abordaremos, este, eh, si tienen alguna duda sobre el proyecto integrador, recuerden que el proyecto integrador pues prácticamente es lo que nos va a dar como resultado la culminación de este módulo 10 y lo tienen que estar entregando el día, este, ya domingo a las 23:59 horas, a más tardar. Recuerden que hay que pues, anticipar los tiempos de entrega, no dejarlo este, para el último, porque pues esa parte sí es muy importante que la, que la tengamos resuelta. El proyecto integrador es sumamente importante para su calificación y les pido que revisen siempre el apartado de calificaciones en el caso pues, de que tengan alguna duda o alguna pregunta al respecto. Y bueno, pues también comentarles que en un cuarto momento estaremos abordando la revisión de algunos materiales y la atención al plagio académico como correspondería a nuestra última sesión este yo re, le reitero que revisen todos los recursos que les he estado compartiendo a lo largo del módulo porque les van a ser de gran valía para su proyecto integrador y bueno finalmente realizaremos el cierre y la aclaración de dudas eh, si hay alguna duda alguna pregunta que tengan respecto a las actividades pues con gusto la podemos este abordar. Entonces, bueno, pues esas serían este en este caso pues nuestras nuestra orden de del día y bueno, pues vamos a pasar con los aprendizajes esperados, es decir, a ver, asesor, ¿qué es lo que yo voy a aprender como alumno? de este módulo 10. Bueno, pues es muy importante que ustedes durante esta semana fortalezcan el conocimiento que adquirieron durante el módulo y por esta razón es necesario que recuperen pues todo lo que aprendieron. Esto recuerden que con el fin de que realicen su proyecto integrador y participen también en el foro de manera satisfactoria. Recuerden que esta semana deben de participar tanto en el foro aprendiendo que corresponde a la semana número 4 como en el foro de integración, ya que es evaluable. Entonces, la evaluación va a ir de acuerdo a que participaron desde el día lunes. Desde el día lunes ustedes tuvieron que haber estado participando, pero pues todavía tenemos tiempo de eh, participar, mínimo cuatro intervenciones que deben de, de estar este, realizando. Entonces, pues les pido que por favor atiendan esa, esa parte. Eh, a muchos de ustedes, a, bueno, a todos les he estado mandando como los mensajes, haciendo el recordatorio y espero que a ninguno se le olvide porque esa parte eh, cuenta para su calificación. Bien, pues los objetivos de esta octava sesión es que analicemos diversos recursos, materiales y compartamos diversos temas y puntos de vista reflexivo sobre las tres unidades anteriores. Esto con el fin de integrar completamente los temas y los conocimientos. El día de hoy vamos a estar hablando precisamente sobre los desafíos, la inclusión, la exclusión, el cambio climático, el desarrollo sustentable. Ciencia y tecnologías, desafíos en México. Se van a resolver dudas sobre las actividades, el proyecto integrador, los tiempos de entrega y se recomendarán herramientas y recursos para que desarrollen sus actividades de fin de módulo. Prácticamente, pues esos serían los objetivos de esta octava y última sesión. Y bien, pues vamos a recuperar este, los desafíos. Yo quiero hacer énfasis precisamente en el proyecto integrador que ustedes van a entregar. Recuerden que son cinco cuartillas mínimas de texto y en uno de esos puntos, los que vieron el espacio abierto pasado, pues abordamos como la primera parte del ensayo, ¿no? Lo que va sobre la segunda revolución industrial, la primera, la segunda guerra mundial y esta parte de este los eh, bueno pues los desafíos tras la caída del muro de Berlín cuáles son esos desafíos bueno pues vamos a encontrar que el mundo actualmente pues tiene eh, exclusión una exclusión social muy importante y yo les estoy poniendo aquí eh, cinco tipos de exclusión la exclusión social la exclusión económica la exclusión cultural la exclusión religiosa y la exclusión tecnológica. Esto ya lo habíamos abordado en una semana anterior. Yo les pediría a los que están en la sesión en vivo que comentaran o pusieran algún ejemplo sobre un tipo de exclusión. Por ejemplo, la exclusión social, que dijeran, es cuando sucede y ya ustedes den una interpretación. Pueden eh, mencionar qué es la exclusión social, qué es la económica, la cultural, la religiosa y la tecnológica. ¿Sale? Les voy a dar unos segundos. Para que escriban, pues, su comentario respecto a estos tipos de, de exclusión. Recuerden que en su ensayo ustedes tienen que eh, explicar críticamente estos desafíos. Y David nos dice, carencia de recursos económicos. Ese sería, este, ¿cuál, David? La económica. La económica sería carecer de recursos económicos. Recuerden que el 50% de la población en México pues, es considerada como pobre. Entonces tenemos que entender que pues hay un desafío muy, muy grande en México. Dice que sí, la económica, muy bien. Entonces, él, David, nos está hablando de la exclusión económica, que es cuando la gente carece de los recursos económicos y carece, recuerden, se acuerdan que en la semana 3 vimos este, la calidad de vida, ¿verdad? Y que decía que para tener calidad de vida, vida, perdón, teníamos que tener resuelto varios aspectos, por ejemplo, la alimentación, la educación, el transporte este vivir en un ambiente sano eh, qué otras cosas la parte afectiva la parte social no pero la parte económica creo que sí es muy muy importante y david aquí nos la está mencionando muy bien como uno de los desafíos de exclusión edith nos dice la exclusión social es cuando se excluye a un grupo o una persona de la sociedad en el ámbito social cuando no se hace partícipe de toma de decisiones sean colectivas, ok. A ver, ahí tendríamos que hablar como algún ejemplo, Edith, muy bien, sobre este tipo de, de exclusión, ¿no? Hacia la sociedad. David nos dice: también la económica sería vivir en la informalidad, no pagar impuestos y por lo tanto no recibir beneficios de vivir en la formalidad. Ok, David, nada más que hay que tener cuidado en este tipo de ideas. Porque eh, hay personas que trabajan en la formalidad y aún así pues, no reciben este eh, como los beneficios ¿no? que da el hecho de pagar impuestos, ¿no? De hecho, eh, el hecho de que haya informalidad es, un, es una denotación de estas eh, economías emergentes, ¿sí? Porque hay personas pues, que se autoemplean. ¿Por qué? Porque el país no tiene la capacidad, en este caso hablando de nuestro gobierno, de brindar trabajo a pues, a todos los mexicanos, ¿no? Entonces, pues, este, más que una crítica a la sociedad que vive en esta forma, creo que es una crítica hacia el gobierno, ¿no? De no dar, este, oportunidades a la mayoría de la población. Y la dice, la exclusión cultural es cuando la sociedad no permite que los indígenas participen, bueno, es un tipo, y la de exclusión cultural, eh, y a ver, eh, quiero pensar a ver imagínense por ejemplo eh, los comerciales o la información de los políticos que les llega a lo mejor a comunidades indígenas donde no hablan español ya de ahí estamos hablando de que ellos pues son excluidos no entonces no nada más esto sino también no permitirles este para que participen en la política porque se les niega eh, no incluirlos en las leyes recuerden que siempre eh, la mayoría de las leyes en México pues son abordadas pues desde la visión eh, este mestiza, ¿no? De, de los mexicanos, ¿no? Y recuerden que en México, pues hay una gran población indígena ¿no? en todo el país. Si nos vamos, pues a la parte del norte de México, pues los Arámulis, en Jalisco tenemos grupos indígenas, los huiráricas y otros más. Este, en el sur, pues tenemos mayas eh, eh, qué más, eh, zapotecas en la zona de la Mixteca, etcétera, etcétera. Entonces, en México está esa parte muy, muy importante. David dice también que en cuanto a lo social puede ser excluir a los ancianos o personas con discapacidad. También este es un grupo vulnerable. Muy bien. Bueno, pues estos son los cinco tipos de exclusión que ustedes pueden abordar en su ensayo hablando de los desafíos sociales. Eh, les voy a compartir este recurso sobre los derechos y las políticas de la inclusión. Es un recurso que donde van a poder encontrar información precisamente. Eh, sobre esta parte. Se llama Exclusión e Inclusión en Procesos Comunitarios. Eh, es un documento muy cortito que habla sobre la exclusión social, la tabla donde vamos a distinguir los ámbitos, los factores y los ejes de la desigualdad social, ¿no? Por ejemplo, la laboral, el desempleo y la importancia del género, la edad y la procedencia. Este es un recurso muy, muy importante que les voy a estar compartiendo ahí. Para que lo revisen. Y bueno, pues de, de, muy a, de mucha ayuda les va a ser este para este proyecto integrador. Ahí también se los voy a compartir por el chat privado. Y ahí les está apareciendo. Voy a regresar a la sesión. Y bueno, este otro recurso también es importante para estos, eh, para la exclusión e inclusión en procesos comunitarios. Es un artículo también que les va a ayudar. Dejenles comparto el, el recurso. Este sobre cuáles son los derechos humanos. Recuerden que si hablamos de los desafíos, vamos a tener la otra parte que son los derechos humanos. ¿sí? Siempre que hay un desafío, por otro lado o por el otro polo va a haber una falta de un derecho humano, ¿no? Si hablamos sobre la exclusión económica, bueno, pues el derecho a los recursos, al trabajo, a la educación. Si hablamos sobre la exclusión cultural, bueno, pues hay derechos humanos precisamente sobre las diversas expresiones culturales. Recuerden que tanto niñas, niños, migrantes, adolescentes, eh, hombres y mujeres, tenemos pues derechos humanos. Entonces, eh, la CNDH es precisamente la la comisión en México que se encarga pues de brindar en este caso pues un acompañamiento sobre los derechos humanos entonces bueno ahí está el portal sí aquí está la página los organismos por ejemplo fíjense si hablamos de los derechos indígenas pueblos y comunidades indígenas en México bueno pues tienen allí eh, ahí ¿no? un apartado no este, hay algunos videos Recuerden que todo siempre hay que estarlo referenciando y citando. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Si no, continuamos. Ahí está el recurso. Bien, dicen que todo está claro. Muy bien. Bien, a ver, el siguiente quiz para reafirmar solamente: menciona al menos cinco tipos de exclusión en la sociedad actual. Por medio del chat o el audio, mencionen al menos cinco tipos de exclusión en la sociedad actual. Recuerden que es importante reconocer eh, la, la, los dos tipos de exclusión que hay. Menciona al menos cinco tipos de exclusión en la sociedad actual. Ya vengo ahí unas preguntas. David dice, hacia los migrantes, discapacitados, presos, mujeres, comunidades rurales, personas en situación de calle muy bien david esos serían algunos ejemplos sobre la exclusión algún otro comentario estoy revisando el chat me parece que es el único a ah, verónica ya muchas gracias verónica dice de género los niños y niñas indígenas y los discapacitados entonces bueno muy bien a ver creo que con esto ustedes ya pueden abordar en su ensayo precisamente estos desafíos me da gusto que queden claros Bien, bueno, pues también está el desafío ambiental, recuerden la Semarnat, eh, el desafío ambiental es uno de los desafíos más importantes actualmente y bueno, pues por obvias razones, ¿no? Por la cuestión del medio ambiente. Entonces, bueno, para quien guste abordar el desafío sobre el medio ambiente, bueno, pues tengo la página aquí de la Semarnat, que es la Secretaría del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales del Gobierno de México y esta es su página legal y aquí van a poder encontrar mucha información, vean sobre mérito ecológico los informes de gobierno sobre ello, dictamen diagnóstico ambiental, esto sobre Yucatán, el, propuestas para el, los proyectos ambientales, vean, vamos a darle aquí en medio ambiente y nos va a dirigir precisamente acciones y programas, playas limpias, trámites, programas de verificación vehicular, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí está el recurso también. Y de aquí van a poder encontrar, eh, pues pas, pasar información para su, para su ensayo. Esto precisamente sobre las cuestiones del medio ambiente, ¿sí? Y mucho ojo, voy a regresarme a la diapositiva. Ahí está el recurso. El antropoceno, ¿por qué se habla de desafío ambiental? Bueno, porque eh, los, eh, historia, los, las personas que estudiamos el medio ambiente nos referimos a la etapa del antropoceno como este término utilizado para designar la era geológica actual que distingue por el papel central que desempeña la humanidad para propiciar cambios significativos, que son los cambios geológicos. Y estas transformaciones han sido provocadas por diversos factores, como la urbanización, la utilización de los combustibles fósiles, recuerden la extracción de petróleo, el fracking, la devastación de bosques, la demanda de agua excesiva y la contaminación de los recursos marítimos. Y del agua. Entonces, eh, es muy importante reflexionar sobre el desafío ambiental. Probablemente sea uno de los desafíos que se encuentra muy presente en todos los países, ¿no? Podríamos decir que a lo mejor hay países que a lo mejor no tienen los mismos problemas sociales que tiene México, pero casi todos tienen problemas ambientales. Entonces, o forman parte de la problemática, ¿no? Como, como consumistas que somos. Entonces, bueno, pues allí está también para quien guste abordar el desafío, este recurso al respecto. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. Si no, continuaríamos. Ok, dicen que todo está claro. Bien, en su ensayo también van a abordar un tema que tiene que ver con eh, la parte tecnológica, ¿no? La ciencia, tecnología e innovación en México, dice, se encuentran en situación crítica. A ver, yo aquí les preguntaría ¿cuál será el papel que tiene México en la cuestión de la ciencia y la tecnología? ¿Ustedes cómo creen que estamos? ¿Tenemos un desarrollo eh, tecnológico o no? Me gustaría como conocer su punto de vista. También, ¿qué es lo que ustedes entienden por desarrollo tecnológico? Porque podríamos tener como diferentes eh, nociones. Les voy a dar unos segundos para que nos lo aclaren por medio del chat. Recuerden que en su ensayo... En uno de los puntos les pide lo siguiente, les dicen que comenten cuál es el lugar de México en la sociedad del conocimiento y la innovación para orientar el desarrollo del de país, es decir, ¿cómo está México en ciencia, tecnología y qué tan importante se necesita esto para que el país pues se desarrolle? A ver, ya hay algunos comentarios, Verónica dice Queda ahí la pregunta, ¿ok? Para las personas que vean la grabación, recuerden que es muy importante, revisen los recursos y también puedan dejarnos su comentario para poderlo leer. Verónica dice que sí tenemos tecnología, pero aún estamos en desarrollo. ¿Ok? ¿Qué tipo de tecnología, Verónica? También sería bueno como plantearnos, ¿no? David dice que él considera que si existe desarrollo tecnológico, tenemos las TICs. Usamos Internet y computadoras, ok. Muy bien. Bueno, pues fíjense bien, hay personas, bueno, comúnmente se entiende que el desarrollo científico y tecnológico es precisamente las telecomunicaciones, ¿no? El Internet, eh, esta parte pues de la era digital, ¿no? Pero eh, no solamente la tecnología la encontramos allí. Recuerden que en la medicina también hay un gran avance científico, eh, las operaciones cada vez se hacen diferentes, ya se utilizan robots, para la creación de medicamentos y fabricación también, para la fabricación de ropa, para la industria, la construcción. O sea, hay que plantearnos que la tecnología va más allá de solamente pensar que eh, pues solamente es como con el hecho de tener un teléfono o, o, o el internet, ¿no? Hay que, hay que irnos como un poquito más hacia otras hacia otras partes. Pero bueno, aquí hay dos comentarios. Yo les voy a compartir el primer recurso que es el siguiente. Se llama. Vean, es este de aquí, es de Engage Ideas, Ciencia, Tecnología e Innovación en México. Este autor nos dice que se encuentran en situación crítica, ya desde aquí, pues nos, nos menciona algo, ¿no? Que a lo mejor México no está tan bien posicionado. En el encabezado nos dice que por décadas se ha propuesto sin éxito llevar a México hacia una economía del conocimiento. Este artículo fue escrito en noviembre 27 del 2020, aquí tenemos la fecha y el autor para que vayan realizando sus referencias. Y bueno, pues en este breve artículo nos explica como el desarrollo científico que hacen las universidades, la inversión que hacen las universidades privadas y el gobierno. Entonces de aquí ustedes pueden sacar como planteamientos sobre... ¿En qué estaríamos fallando los mexicanos en el desarrollo científico y tecnológico? Es un recurso muy, muy breve. Tenemos porcentajes sobre las inversiones del gobierno, las universidades privadas, los negocios, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues les comparto el, el recurso. Ese es el primer artículo. Y entonces, con esto, ustedes ya estarían abordando. Este punto del ensayo. Si fijan cómo les estoy recomendando recursos, que si ustedes lo revisan y los aplican, pues les va a ser más fácil poder abordar ese punto. Entonces, con este recurso ya podrían abordar ese punto. ¿sí? También les voy a compartir este otro que se llama ¿Dónde está México en Ciencia y Tecnología? Déjenme les comparto el, el recurso. Es este que está aquí. ¿Sí? se llama eh, De Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, una página de La Jornada, donde está México en Ciencia y Tecnología, Enrique Cabrero Mendoza, aquí tenemos las fuentes, y bueno, pues nos hace, hace como un análisis y una comparativa con otros países, por ejemplo, nos dice sobre el incremento de la inversión, eh, eh, por ejemplo, nos dice, fíjense, en Corea del Sur el 80% de la, de la inversión es privada, ¿no? Y nos habla sobre México, ¿no? Sobre el desarrollo económico, etcétera, etcétera. Entonces, es un breve recurso que les va a permitir a ustedes abordar también este otro punto. Se los estoy compartiendo ahí por medio del chat. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda, alguna pregunta al respecto. Ok, dicen que está, está claro, muy bien. Bueno, pues regreso a la transmisión, dicen que está todo claro. Y bueno, pues finalmente eh, este otro recurso sobre los cuatro grandes retos para México post pandemia, porque tenemos que pensar en el panorama que tenemos a raíz pues, de la pandemia, sin duda alguna. Entonces, bueno, pues finalmente terminaría con este recurso sobre los cuatro grandes retos para México. Ahí tenemos el autor, Luis Durán, el, la fecha del julio 28 del 2021. Y bueno, nos habla sobre los retos. ¿Cuáles son esos retos? Bueno, pues la recuperación económica por la gran este, crisis que hubo tras la pandemia, las afectaciones sociales y económicas. El segundo es la salud, que sería eh, un obstáculo también, no solamente por el COVID, sino porque no hubo atención médica, ni primaria ni secundaria ni tratamientos para muchas personas. Entonces, esto afectó otras enfermedades. La cuestión educativa y últimamente, bueno, pues sería para prácticamente la educación. Muchas personas dejaron la escuela. Afortunadamente, ustedes cuentan con esta plataforma que les permite continuar. Y finalmente, la seguridad nacional. La delincuencia organizada en México eh, subió. Y sería un desafío también que tenemos como país. No todos los países tienen este desafío. Entonces, pues esto nos habla también de la descomposición económica y social que hay en nuestro país, ¿no? El crimen organizado. Entonces, bueno, sería el último recurso que les estaría compartiendo para, su, para la elaboración de su ensayo. Y con esto terminaríamos como la parte de los recursos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda. Quiera alguna recomendación especial sobre algún punto para darle como paréntesis a esa parte. Si no continuamos, que okay, dicen que todo claro, muy bien, muy bien. Bueno, pues bueno, finalmente les voy, me voy a ir al foro de eh, novedades porque quiero que vean el recurso que les compartí para quien todavía tiene dudas sobre cómo elaborar un ensayo. En el foro de novedades les compartí este recurso. Se llama Cómo hacer un ensayo. Denme un segundo y les voy a compartir pantalla. Ahí está, sale para que lo revisen. Está en el foro. Este eh, perdón, en, en el foro de herramientas. Y se llama eh, el, Cómo elaborar el proyecto integrador. Una herramienta. Les voy a compartir el recurso para que lo revisen sobre cómo elaborar un ensayo. Es muy importante tener en cuenta que un ensayo es un trabajo crítico, tiene que estar estructurado, tiene que tener introducción, desarrollo y conclusión. Y esta es una guía sobre cómo elaborar un ensayo. Se me hizo pertinente volvérselos a compartir porque muchas personas en semana 3 este, como que tuvieron muchas dudas sobre cómo elaborar el ensayo. Entonces con esto ya va a quedar más claro. Debe de llevar introducción, desarrollo, conclusión. Y las bibliografías, es decir, las fuentes de consulta. Entonces, pues aquí nos explica qué es un ensayo. Nos da una guía para irlo elaborándolo. Algunos ejemplos. Pueden irlo revisando e ir realizando su ensayo. Cómo hacer una introducción. Cómo se aborda la, la, el desarrollo y la conclusión. Entonces, bueno, pues les voy a compartir este recurso también por medio del chat. Y este, para que lo revisen, ¿ok? Creo que es una herramienta básica que ustedes ya tienen que tener claridad precisamente sobre la elaboración de los ensayos. Entonces, bueno, pues está ahí en el foro de, de herramientas, foro de novedades. Es una herramienta sobre cómo elaborar un ensayo. Entonces, bueno, pues regreso a la, a la transmisión y. Bueno, pues ya hemos llegado a la parte final de la sesión sobre la atención al plagio académico. Reiterarles la importancia, y no solamente en este módulo, sino en todos los demás que ustedes sigan, pues utilizando su manual de citas y referencias de Prepe Línea Cep, que se basa en el estilo APA. Recuerden que, bueno, pues es importante citar, nos dice el manual, por tres, tres aspectos fundamentales. Primero, porque sustentamos sus ideas en investigaciones previas o en autoridades sobre los temas que desarrollamos. Segundo, es importante porque proporcionamos a quienes nos leen una guía de los documentos que pueden consultar si quisieran profundizar, ya sea sobre alguna temática eh, que aborden. Esto puede dar como más herramientas para quien quiera abordar el tema, lo pueda eh, profundizar. Tercero, porque evitamos el plagio o el robo de ideas, lo cual recuerden que pues, en nuestro país es un delito podemos llegar a tener problemas legales, recuerden que pues eh, es muy riesgoso que utilicen estas herramientas de, de inteligencia artificial porque pues también se pueden detectar entonces pues esto eh, por favor no lo hagan porque pueden correr a lo mejor en alguna situación eh, eh, crítica ante su estadía en prepa en línea recuerden que pues hay un un código de integridad que ustedes tienen que cumplir, un código de ética, de integridad académica, pues esto les puede tener problemas. Así que, pues evítense el hacerlo, eh, desarrollen sus propias ideas, este, profundícenlas, ustedes tienen las capacidades porque pues están ya en el módulo 10, entonces este, esa parte es muy muy importante. Bien, pues, ¿cuáles son las recomendaciones para la escritura académica? Es decir, en su ensayo, ¿qué es lo que yo tengo que cuidar? Primero, pues busquen información en diferentes fuentes confiables. Yo ya les compartí muchos recursos que van a ser de gran utilidad. Eh, eviten Wikipedia. Wikipedia no es una fuente confiable, así que no está permitido citarlo en un trabajo académico. Eh, que expresen ustedes con sus palabras lo que consideran relevante. Que organicen la información y las fuentes las vayan desarrollando, citen, recuerden que ya les di ejemplos sobre las citas directas, la paráfrasis, que es la cita indirecta, entonces, pues estos elementos les van a ayudar y permitir desarrollar un ensayo coherente, que eso es muy, muy importante. Este, pueden diseñar figuras o tablas que complementen la información, se me ocurre, por ejemplo, si estoy abordando eh, las consecuencias de la Primera o la Segunda Guerra Mundial. A lo mejor puedo realizar una tabla sobre los daños económicos, los daños sociales, las pérdidas humanas, las pérdidas económicas, siempre justificando la imagen. Yo no puedo poner una imagen en un ensayo si no la voy a analizar, es decir, nada más como de relleno. Entonces, pues esa parte es importante. Que eh, otorguen el crédito correspondiente de las ideas, frases o información que retomen de otras obras, es decir, pues que citen de acuerdo al, al manual. Y, este, pues, construir ideas originales y realizar citas y referencias. Esas serían como las claves para la escritura académica, que son eh, pues, eh, habilidades que ustedes también ya han estado desarrollando pues, a lo largo eh, de su estadía en la prepa y del módulo 10. Y, bueno, traigo aquí una tabla sobre la diferencia entre qué es una cita la referencia a la fuente y bibliografía. Le pueden dar zoom ustedes a la pantalla. Y esto es muy importante porque hay personas que creen que con el hecho de solamente agregar el enlace están citando o están referenciando. Esto es una idea incorrecta que espero ya a partir de esta sesión a todos les aclare. Porque eso no es citar, eso es, estaríamos incurriendo en plagio, no está completa la, la, la cita. Una cita es la idea que se retoma de otro texto para sustentar sus ideas propias. Por ejemplo, una cifra que yo no sabía, obviamente la tengo que citar. Eh, una idea, sí, eh, también, ¿no? Eso es una cita, es como la idea que se retoma de otro texto. La referencia es la descripción específica de la fuente citada, es decir, la referencia va a ir al final, donde yo voy a indicar el nombre del autor la fecha, el título, si es un libro o un video o un mapa o lo que sea de la obra y eh, en el caso de que sea de internet pues el enlace, ¿sí? la referencia lleva estos aspectos, el título, el año, eh, el autor y la referencia, es decir, de dónde obtuve la información. La fuente... La fuente son todos los medios de comunicación en donde yo puedo encontrar información. Por ejemplo, un libro es una fuente escrita, un audio pues es una fuente este, sonora, ¿no? Un video es una fuente visual, una imagen también, una moneda pues es también una fuente. Todo lo que me dé información son fuentes, fuentes de información. Si yo entrevisto a una persona pues es una fuente oral, ¿sí? Y la tengo que referenciar. Entrevista a eh, fulano de tal, eh, en tal lugar, por tal persona, ¿no? Esos eran como los elementos de la referencia de una fuente eh, oral. Y la bibliografía es toda la lista de los recursos que se tomaron, es decir, la lista final de todos los libros, todos los videos, todas las entrevistas que se hicieron. Entonces, en el punto número 1.3, ustedes de en el manual van a encontrar la diferencia de lo que es una cita una referencia, una fuente y una bibliografía. Hasta aquí, ¿hay alguna duda o alguna pregunta en cuanto a la citación? Al final retomamos las preguntas sobre el foro, ¿sale? Sobre esto, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Ok, dicen que no hay dudas. Muy bien. Muy bien. Bien, tenemos en el manual ejemplos sobre cómo referenciar. Váyanse al manual. Si ustedes, eh, por ejemplo, quiero citar una infografía y no sé cómo, bueno, en el manual nos dice la estructura. Vean, aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo citar una infografía partiendo de... La estructura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si es una infografía de la, la plataforma, se inicia con PREP en línea CEP, sin fecha, el título, en este caso es la fundación del virreinato, podría ser el periodo de entreguerras o la Segunda Guerra Mundial, si es una infografía sobre eso, módulo 10, Sociedad Mexicana Contemporánea, perdón, módulo 9 y plataforma de aprendizaje. Es decir, ustedes van a encontrar también sobre cómo citar un video. Vean, aquí está uno de los ejemplos, eh, un audio también. Y tenemos también, por ejemplo, cómo citar eh, páginas o artículos de Internet, iniciando con el apellido, el nombre, la fecha, el título, el sitio web, el enlace. Este, en el apartado 4.2 pues, encontramos cómo citar pues, páginas y artículos de, de Internet. ¿Cómo citar un artículo de revista, un artículo de periódico, un artículo de blog, libros, impreso digital? Por lo general, bueno, pues un libro se inicia con el apellido, el nombre del autor, punto, la fecha y el título. El título siempre va en cursivas. La editorial y el enlace, ahí tenemos un ejemplo sobre el libro impreso de Berenstein Elena del año 2003. El título es Gramática Estructural de la Lengua Española de la editorial Limusa Noriega Editores de la Universidad Nacional Automa, Autónoma de México vayan viendo los ejemplos y ustedes vayan sustituyendo ¿no? siempre que revisen un recurso pues vean dónde está el nombre del autor, la fecha la editorial y el enlace, pareciera algo muy complicado pero si ustedes van ven esta estructura es sumamente fácil entonces eh, revisen por favor el manual y si tienen alguna duda váyanse al índice, ahí van a encontrar cómo citar libros, páginas web, etcétera, etcétera y bueno, pues hemos llegado ya a la parte de, del cierre de este módulo 10. Este, bueno, pues voy a hacer como un cierre nada más. Si sí quisiera recapitular algunas partes importantes. Primero, eh, que esta semana deben de entregar el proyecto integrador el domingo a las 23.59 horas, a más tardar. Recuerden que no hay prórrogas, eh, entonces hay que completarlo. Segundo, que deben de completar su participación en el foro Aprendiendo que corresponde a la semana número uno. Recuerden que, eh, bueno, pues estos foros nos permiten interactuar, y compartir pues diversas posturas sobre los temas que se están abordando en la semana. Entonces, pues es muy, muy importante. Eh, también la participación en el foro de integración. Desde el día lunes deben de estar participando. Este es un foro que se, se aborda al final del módulo. Y que es evaluable. Se les va a evaluar que, que hayan participado desde el día lunes y que tengan una participación activa a lo largo de la semana. Deben de completar mínimo cuatro participaciones. Y pues cuidando las reglas ortográficas, gramaticales. Viene una pregunta detonadora. Me voy a dirigir hacia allá para explicar porque a lo mejor hay personas que aún no han participado. Y bueno, pues para que lo tengan. Contemplado. Bien. En el foro ustedes tienen que partir de la pregunta detonadora que es esta de aquí. Y le pueden dar son ustedes. Dice: ¿Cuáles son las repercusiones de las guerras mundiales en la conformación de la política mundial actual y en el replanteamiento del mundo científico y tecnológico? Es decir. Ustedes ya este, revisaron el material sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y pues vimos que causaron un gran impacto en el mundo, ¿no? Porque hubo potencias económicas, hegemónicas, que tenían grandes armas nucleares y un gran desarrollo científico y tecnológico. Entonces, eso nos va a permitir, por ejemplo, entender que Estados Unidos y Rusia pues vivieron la Guerra Fría, ¿no? Y, y que definieron pues... La política y, y el desarrollo científico en el mundo. Acuérdense que entre Rusia y Estados Unidos hubo una competencia armamentística y espacial de demostrar qué potencia era mejor: una capitalista, Estados Unidos, y una socialista, Estados, perdón, eh, la URSS. Entonces, desde ahí hay que partir. Tienen que realizar mínimo cuatro intervenciones. En la primera intervención, dice en el punto uno, deben responder a la pregunta detonadora argumentando tu respuesta y compartiendo ejemplos para que puedas explicar, que es esta la pregunta detonadora, la que está en azul. En la segunda intervención dice, que tienen que replicar la aportación de uno de sus compañeros. Para ello, planteale preguntas que le permitan profundizar su análisis. Tres, en la tercera intervención responde a la réplica de uno de tus compañeros que haya realizado sobre tu aporte. Es decir, hay que esperarnos a que nos responda. Y en la cuarta y en la última intervención, ustedes deben de presentar una conclusión general comentando cuáles serían los desafíos que enfrenta México en relación a la política internacional. Nota, dice, si quieres generar mayor diálogo, replica aportaciones de más de uno de tus compañeros y si replican más de una vez tus aportaciones, responde con argumentos. Consulta la rúbrica, ahí está, hay que darle clic para conocer cómo se evaluarán tus participaciones. Y bueno, pues les comparto, les voy a compartir la rúbrica para que vean cuál, cuál es. Es esa que está en pantalla donde nos dice los criterios. Entonces, revísenla también este, por favor, porque a partir de aquí pues vamos a regresar al foro. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta sobre eso. Voy a retomar la pregunta de Verónica, que dice Dice, "Aún no contestan en el foro de integración. Ya lo hice dos veces, pero no he recibido respuesta. ¿Qué puedo hacer?" Bueno, en este caso, Verónica, te recomiendo, eh, creo que ya estamos en cierre de semana, que tú generes otras dos participaciones a otros compañeros para que así tú puedas completar cuatro intervenciones, ¿ok? No se esperen a que les eh, respondan hasta el último, porque hay compañeros que a lo mejor pues lamentablemente no van a entrar al foro y esto les puede perjudicar a ustedes, ya que no van a completar sus participaciones. Como estamos ya día viernes y es cierre de semana, pues es oportuno que ustedes completen sus participaciones precisamente haciendo lo que les comento, es decir, eh, comentándole a algún otro compañero y así ustedes ya van a completar sus cuatro intervenciones. ¿Ok? Eh, todavía nos queda algún tiempo para que termine el, el cierre. Eh, recuerden que lo pueden realizar hasta el domingo, pero eh, pues cuiden el, el tiempo, que no se les vaya a olvidar. Incluso pueden esperar todavía hasta mañana y ya ven, ojalá y, y las personas que vean la grabación, pues yo los invito a que participen y también sus compañeros puedan completar sus participaciones. No sé si tengan alguna otra ayuda, eh, duda, sí. alguna otra pregunta. Ok, sé que ya me contesté. Bueno, pues esos serían los avisos, también que estén al pendiente de la, de, las, de las evaluaciones, de que contesten en semana 4 la autoevaluación, las actividades formativas 7 y 8 del mundo contemporáneo 1 y 2, y pues que estén al pendiente de, del cierre de este módulo 10. Este, yo, bueno, pues para dar cierre ya a esta eh, sesión. Eh, les voy a traer la pregunta final para que puedan concluir. Y... Perdón, es esta de aquí. Como conclusión, yo les pido que respondan la siguiente pregunta que dice, ¿qué aprendizajes obtuve durante el módulo 10? Esta sería nuestra pregunta de cierre del módulo 10. ¿Qué aprendizajes obtuve durante el módulo 10? Les doy unos segundos para que completen. ¿Qué aprendizajes obtuve durante el módulo 10? Recuerden que también lo pueden realizar por medio de audio. Si alguien nos quiere compartir, pues también se los agradecería muchísimo. David nos dice que él aprendió las razones por las cuales ocurrieron la primera y la segunda guerra mundial. Nos dice que realmente él no sabía qué las había detonado. Muchas gracias, David. Le agradezco su participación y pues bueno, el mundo, el mundo precisamente pues eh, muchas herramientas. Asesor, ah, perdón, adelante. No digo yo, yo sí sabía este cuáles eran la, las razones por las cuales se habían iniciado, ¿no? El asesinato del archiduque y todo eso, pero no sabía que era por el imperialismo o todo lo que pasó mucho antes de eso. Eso era lo que no, no, no sabía. Tanto cómo, o sea, cuáles fueron los eventos que llevaron a, a que ocurrieran, más bien, eso es lo que quise explicar en mi, en mi comentario. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a, a usted por su participación. Y bueno, fíjense bien, es muy interesante su, su respuesta porque eh, realmente, bueno, creo que ustedes se van a poder dar cuenta que el análisis histórico nos va a poder ayudar a entender precisamente eh, cómo estamos ahora, ¿no? Y vamos a entender también cómo la historia también se conecta con muchos aspectos. Por ejemplo, eh, el hecho de que a lo mejor América Latina no haya participado en las guerras mundiales. A simple vista nos podría decir que no hubo afectaciones, pero después vamos a ver cómo va a haber gobiernos eh, eh, este, dictatoriales precisamente por reacciones hacia las guerras mundiales. Entonces, fíjense cómo algo puede ir detonando otras este, realidades en, en, en otras partes del mundo. Entonces, acuérdense que la historia pues, es, un, es una disciplina que nos ayuda a analizar de forma crítica nuestro presente y nos damos cuenta que el pasado sí es importante. Sí. O sea, las cosas que pasan o creemos que ya están en el pasado y ya no nos afectan, pues no, realmente nos ayudan a entender nuestro presente y entender, pues, cómo se conforma en este caso el siglo XX. Entonces, eh, es muy importante eh, este, este ejercicio, ¿no? De, de ir conectando puntos. Muchas gracias este, a su compañero. Hay otros comentarios. Eh, Edith nos dice que aprendió que los cambios que generaron las guerras en el mundo eh, dieron apertura a nuestra sociedad. Bueno, pues eh, a veces se dice que las guerras mundiales fueron un mal necesario, ¿no? Lamentablemente, pues qué mal que el ser humano aprenda a partir de, de víctimas y de muertes y de situaciones terribles, pero bueno, este, un periodo que sucede a otro, pues eh, también va a traer cambios significativos, ¿no? Entonces, este, pues hay que, hay que analizar como de manera profunda, ¿no? No podemos decir que fue a beneficio, pero sí podemos decir, pues que hubo eh, pues, situaciones benéficas y malas, ¿no? Para el ser humano. Muchas gracias, Edith. Verónica dice que aprendió mucho acerca de las fechas, consecuencias y lo que hasta hoy en día nos dejó las guerras mundiales. Gracias, Verónica. Recuerden que las fechas sí son importantes, pero más que aprendernos fechas, hay que explicar y tener claridad sobre los periodos. Creo que eso es más enriquecedor. Y este también menciona los avances tecnológicos y sociales que nos dejaron, muy bien. David dice y lo que nos espera en el futuro así es, si bien no podemos predecir el futuro, la historia sí nos da una herramienta para pues estar críticamente a lo mejor conscientes, entre comillas, lo digo así, de nuestra realidad, ¿no? Y pues tratar de no cometer los mismos errores y eh, pues ser ciudadanos eh, un poquito más este críticos del presente, de las circunstancias, de no encerrarnos y, y limitarnos, ¿no? También hay que tener eh, empatía por los, las demás personas, por otras situaciones, y eso es lo que nos da la historia, nos ayuda a abrir perspectivas. Muchas gracias. Edith dice, realmente el pasado siempre va a tener peso en la actualidad y claridad para poder mejorar nuestro futuro. Así es, Edith, es una buena reflexión sobre la historia. Muchas gracias. Eisela nos dice que aprendió muchísimo sobre los procesos de las guerras mundiales y sobre todo. Me quedé asombrado con la destrucción de las bombas y me dejó muy sorprendida con las muertes de los judíos por el gobierno. Pues muchas gracias, Isela, que haya este, pues, encontrado en estos temas pues, un análisis y un interés también. Y bueno, pues ahora sí, eh, yo les agradezco mucho pues al haber asistido a esta octava sesión y el haber estado al pendiente pues de las sesiones en los módulos 10, a pesar de esas interrupciones e intermiten intermitencias que hubo. Les agradezco también su compromiso, eh, en la disposición de participar y bueno, pues no me queda más que pues, desearles una excelente trayectoria en lo que les resta, esperando y todas puedan completar eh, de forma eh, eficiente su, su módulo 10, el cierre, recuerden pues entregar sus actividades integradoras. Nuevamente, eh, sí quiero hacer paréntesis para los que entraron tarde a la sesión, denme un segundo. Eh, compartirles el enlace con la lista de asistencia, ahí se los estoy compartiendo, y también recordarles que hoy es último día eh, para que revisen sus puntos sobre la participación en los espacios abiertos anteriores, ya que eh, hoy es último día para las aclaraciones, y ¿sí? si a lo mejor se me pasó alguno ponerle algún punto, por favor háganmelo saber a más tardar hoy para poderlo aclarar en el fin de semana. La participación de hoy pues estará les estará apareciendo en el transcurso de lunes y martes ok entonces eh, de la semana del cierre y bueno pues con esto eh, terminaríamos nuestra sesión les agradezco mucho su tiempo y bueno pues espero y eh, pasen excelente fin de año y excelente excelente cierre de módulo muchas gracias y cuídense mucho hasta pronto